Buenas noches, ¿cómo están, muchachos? Bendecidos, la verdad, nuevamente contento de estar con ustedes otra vez. Estoy súper feliz de llevar cuántos fines de semana fuera, uno, dos, más el pasado. ¿Cuántos estuvieron una sonrisa para Cali? Levánteme su mano. Qué tiempo tan lindo. Démosle un aplauso al Señor porque Dios fue bueno con nosotros. Y quisimos colocar este video para introducir nuestra predicación, porque hoy vamos a hablar de algo que hemos titulado No hay peor ciego que el que no quiere ver. Así hemos titulado el mensaje de esta noche. Yo quiero que usted le diga a la persona que tiene a su lado: pilas, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y quisiera empezar este tiempo haciendo una pregunta. Normalmente, ¿a quién se le dice este dicho? Normalmente, ¿a quién? Cuando estaba pensando en esa pregunta, me imaginaba la típica niña que consigue novio y le cuenta a las amigas. Entonces apenas le dice al novio, perdón, a las amigas, tengo novio, las amigas, ¿qué dicen? Queremos conocerlo, mostrarnos una foto. ¿Tener la foto del novio de la niña por ahí, Costé? No sé si de pronto, creo que es la primera imagen de presentación. Entonces la niña le muestra la foto del novio de las amigas. Y en ese momento una de ellas dice: definitivamente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estaba pensando en otra situación y creo que hay otra imagen. Y me imaginaba el típico parchecito de amigos que van a salir. Entonces llega uno de los amigos con esa pinta para salir y todo el mundo dice: parcerito, ¿usted cómo se va a poner esa pinta para salir, hermano? ¿Usted en qué está pensando? Y el man dice: no, lo que pasa es que en Europa se están poniendo así, que no sé qué. Esa es la última cuento de la moda, es esa pinta. Y uno del parche dice: definitivamente. Coste, espérate, porfa. Y uno del parche dice: definitivamente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Siguiente. El man que llega con el corte extraño. Y él cree que se ve la mejor pinta, mejor dicho, él cree que se ve, mejor dicho, Brad Pitt le queda, mejor dicho, por los tobillos. ¿Que se parece a quién? Están diciendo que Edward, ¿quién será Edward? Yo no dije nada, por ahí, eso viene por esa esquina de allí, creo que comienza por R y termina con D. O si no, la niña, escúcheme bien, toda contenta que tiene una mascotica y dice que la mascota es la cosa más preciosa del universo. Y ella dice: no, es que mi perro es divino, y le da besos en la boca y, mejor dicho, con lengua y todo, le da el beso al perro y, mejor dicho, y ella dice que el perro es espectacular. Por favor, colócame la imagen un segundo más. Ese perro definitivamente es que horrible, y ahí es cuando uno dice: definitivamente no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y este dicho popular también se atribuye, es interesante que se atribuye a personas que no están ciegas. Uno nunca le dice a una persona invidente: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ese es un dicho que se atribuye a personas que pueden ver, pero no quieren aceptar una realidad. Me imaginaba también los típicos padres de familia que llegan donde
donde el teacher, donde el profesor para preguntarle por el hijo, y la profesora le dice: "No, ese hijo suyo, hermano, es un demonio. Ese man, mejor dicho, es una cosa terrible, aquí nos le pega a los compañeros, eso mejor dicho es grosero, patán." Y la mamá dice: "Pero ¿cómo así? Si mi hijo es un angelito." ¿Qué? No es capaz de ver la realidad. Se atribuye a personas que no quieren ver algo que verdaderamente está pasando. Por lo tanto, es un dicho que se atribuye también a personas tercas, a personas que realmente no quieren ver una realidad que todo mundo sí puede ver. Se atribuye este dicho también a personas que no aceptan correcciones fácilmente y personas que dicen estar bien cuando en realidad todo mundo sabe que así no es. Esto se lo menciono y vamos a comenzar esta temática porque aunque usted no lo crea, es un tema muy común. Hoy hay muchísimas personas con características similares a las cuales acabamos de ver. Es un dicho popular que se aplica a muchas cosas y hoy es muy común encontrar personas tercas, personas que no quieren ver realidades que están viviendo que muchas personas sí pueden ver. Por lo tanto, ese dicho "no hay peor ciego que el que no quiere ver" me recuerda a un personaje bíblico que quiero que hoy podamos estudiar un poco. Es un personaje bíblico cuyo nombre es Jonás. Repita después de mí: Jonás. Dígale a la persona que tiene a su lado: Jonás. Dígale a la persona de otro lado: dígale: Jonás. Aunque no se llame así. Ahora pregúntele usted cómo se llama y la persona le va a responder: Jonás. Pregúntele. Ahora el que le preguntó, pregúntele a la otra persona: ¿usted cómo se llama? Y respóndele: Jonás. ¿Por qué te quiero mencionar esto? Porque no quiero que nunca, yo quiero que nunca se te olvide la historia que vamos a ver hoy. Jonás capítulo 1 en adelante dice lo siguiente: "Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir." Allí donde está, cierre sus ojos un momento. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que hables a nuestros corazones. Llegamos esta noche a esta iglesia con un propósito que solamente tú conoces. ¿Sabes por qué estamos acá esta noche? ¿Y por qué esta palabra va a ser predicada? Yo te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Dile un aplauso fuerte al Señor. Repita una vez más después de mí: "No hay peor ciego que el que no quiere ver." Y esto tiene que ver con usted y conmigo. Cuando nosotros comenzamos a ver la historia que acabamos de leer, el primer y el segundo versículo nos hablan de un diálogo entre Dios y Jonás. Ellos estaban hablando sencillamente y Dios le dice a Jonás: "Hermano, yo necesito que usted se prepare, se levante", dice la escritura, "y vaya a predicar a un lugar llamado Nínive." Repita después de mí: Nínive. ¿Por qué? Porque su maldad ha subido delante de mí. En otras palabras, hermano, yo necesito que usted vaya y predique a ese lugar. Una orden de Dios a Jonás. Un diálogo muy sencillo que representa algo que sucede con nosotros diariamente, porque Dios siempre nos habla por medio de muchas cosas. Estos primeros dos versículos nos muestran un diálogo común y corriente donde Dios está dando una orden. Y normalmente cuando usted va a la palabra de Dios, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted tiene tiempo de oración, Dios siempre a usted le habla. ¿Quién dice amén? Dios siempre está hablando a nuestros corazones de mil maneras.
nos dice, yo necesito que tú hagas tal cosa, yo quiero que tú hagas tal otra. Exactamente como pasó con Jonás, Él habla a nuestras vidas de diferentes maneras. Por medio de los pastores, por medio de amigos, por medio de nuestros padres, siempre Él está hablándonos y nos está diciendo algo que nosotros debemos hacer. Lo interesante de esto es que a Jonás le dijo, yo necesito que usted vaya a predicar a Nínive. Obviamente a nosotros no nos ha dicho eso específicamente, a nosotros nos dice otra cosa, como por ejemplo, yo quiero que tú crezcas y te levantes espiritualmente. ¿A cuántos les ha dicho el Señor eso alguna vez? A otros quizás les ha dicho, yo quiero que tú salgas del estancamiento porque estás como estancado y han pasado 9 meses del año y como que todavía no has avanzado, estás como estancado. A otros quizás Dios les puede decir, deja la pereza, deja la vagancia, ponete a estudiar juicioso, deja de perder materia en la universidad. A otro Dios le puede decir otras cosas como de pronto, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, deja de criticar tanto a las personas. A otra persona Dios le puede decir, sencillamente, deja de quejarte tanto. Pero siempre Dios está en un diálogo con nosotros, diciéndonos cosas que debemos hacer, cosas que debemos cambiar. Cuando nosotros vemos esta primera conversación entre Dios y Jonás, vemos que sencillamente Él le ordena algo que él debía hacer. Cuando nosotros analizamos este pasaje y vamos al dicho que acabamos de leer, que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, esto tiene una aplicación directa en Jonás. Número uno, porque Jonás no quería ver que estaba en el lugar equivocado. Y yo esto se lo digo, y me imaginé, esta imagen me llamó mucho la atención porque esta niña o jovencita está hablando por celular en las corridas de España y está como en DaVivienda, ¿cierto? Que sí, está como en el lugar equivocado. Pero lo interesante de esto es que Jonás no se estaba dando cuenta que en el momento que está hablando con Dios, toma una decisión y está en el lugar equivocado. ¿Por qué? ¿Con base en qué le digo eso? Con base en el versículo 3 que dice, y Jonás, después de que habla con Dios, dice, y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. En otras palabras, Dios le dice, yo quiero que tú vayas a Nínive, y él, ¿qué hizo? Se fue para Tarsis. Dice la escritura que él vio un barco, se montó en el barco, pagó su pasaje y se fue para el lugar exactamente contrario al cual Dios le había dicho que estuviera. ¿Estamos hablando de qué? De un lugar. Repita después de mí, un lugar. Le dijo Nínive y se fue para Tarsis. Y él no se estaba dando cuenta, escúcheme bien, que estaba en lugar que Dios no le había dicho que estuviera. ¿Cuántas veces Dios nos llama a nosotros a que estemos en un lugar y hoy estamos en un lugar diferente al que Él nos ha mandado que nosotros podamos estar? Estar en el lugar equivocado representa no solamente un espacio o un lugar material. Nosotros podemos estar en un lugar equivocado cuando estamos en una zona de peligro, cuando estamos en lugares donde no debemos estar. Pero esto también representa un estado. ¿Por qué? ¿Por qué le menciono esto? Estar en el lugar equivocado, en otras palabras, es estar donde Dios no quiere que nosotros estemos. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual, quizás hoy, precisamente hoy, puede estar en el lugar donde Dios no quiere que esté. ¿Por qué? Porque estamos fríos espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú le busques, quiere que tú comiences a leer su palabra. Y en la vida espiritual de muchos hoy, estamos en el lugar que Dios no quiere que estemos. Llevamos 9 meses asistiendo este año a la iglesia y nuestra vida espiritual sigue exactamente igual. Estamos fríos, no sentimos la presencia de Dios, no tenemos gozo en el corazón, nos quejamos todo el tiempo. Y ese no es el lugar donde Dios quiere que tú estés a nivel espiritual. ¿Quién dice amén? Viene un problema y nos derrumbamos. Vienen situaciones y nos vamos para el piso. Necesitamos aumentar nuestra fe y no le creemos a Dios porque estamos en el lugar donde Dios no nos ha llamado a estar. Dios quiere que los hijos de Él
Sean personas de fe, sean personas que busquen su presencia, sean personas que conozcan su palabra para que cuando vayan a enfrentar el mundo y todas las situaciones estén bien plantados. En ese es el lugar donde Dios quiere que estés en tu vida espiritual. Pero quizás hoy estás en el lugar equivocado en tu vida espiritual. Quizás estamos en la iglesia, cantamos las alabanzas, pero cuando llegamos a nuestra casa y cuando pasa toda la semana, no tenemos un día de leer la palabra de Dios. No tenemos un día de tener intimidad con Dios, de experimentar todo lo que Dios puede hacer a través de su presencia en nuestras vidas. ¿Aló? Estar en el lugar equivocado, otro ejemplo, puede ser en nuestra área familiar. Dios no quiere, o más bien Dios quiere que nosotros estemos bien en nuestras relaciones familiares. Y muchas veces nosotros estamos donde Dios no quiere. ¿Por qué? Porque peleamos todo el tiempo con nuestros padres, peleamos todo el tiempo con nuestros hijos, peleamos todo el tiempo con nuestros hermanos. Hay malas relaciones familiares. Y ese no es el estado, ese no es el lugar donde Dios quiere que tú estés en tu familia. Hay respeto, no hay honra a los padres, no hay bendición para los hijos, no hay comunicación en la casa. Y ese no es el lugar donde Dios quiere que tú estés en tu familia. Hoy quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Si tú estás acá en la iglesia, si tú quieres, estás comprometido con Dios, Dios quiere que vos te levantes y que seas ejemplo en tu casa. Independientemente de tu papá, de tu mamá, si vienen o no a la iglesia, Dios quiere que usted marque la diferencia en su casa. ¿Quién dice amén? Ese es el lugar donde Dios quiere que estés. Pero cuando observamos la relación que tenemos en casa, quizás no estamos en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. En nuestra área emocional pasa quizás lo mismo. Estamos hoy con la persona que Dios no quiere que nosotros estemos. ¿Aló? Esto muchas veces sucede. Y podemos pasar tiempo en un lugar donde Dios no nos ha llamado a estar. Y esto sucede exactamente con las relaciones que hacen todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. En nuestra área económica, hoy quizás estamos en el lugar equivocado porque no nos sentimos bien, no estamos satisfechos con lo que está pasando con nuestras finanzas, con lo que está pasando con la administración del dinero, con los planes que tenemos, con los recursos que el Señor nos ha dado o que pueden llegar a venir a nuestras vidas. Eso significa estar en el lugar equivocado. La Biblia dice que Dios tenía un plan para Jonás y le dice: hermano, váyase para Nínive, pero él se fue al otro lugar. Y lo peor de todo no era eso, lo peor de todo es que él no se estaba dando cuenta que estaba en el lugar donde Dios no lo había mandado. La pregunta es: ¿por qué una persona se sale de la voluntad de Dios? ¿Por qué una persona, después de que Dios le dice váyase para la derecha, coge para la izquierda? ¿Por qué sucede esto? Cuando usted comienza a leer la palabra de Dios o ese versículo, la Biblia dice que este hombre, el versículo 3, y Jonás se levantó después de hablar, después de tener esa conversación con Dios, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Aquí podemos ver algo muy claro. Y sencillamente, estar en el lugar equivocado muchas veces es consecuencia de la desobediencia a Dios. Escúcheme bien, siempre que hay desobediencia a Dios, voy a estar en el lugar equivocado en mi vida. Siempre que yo me determino a no creer lo que dice la Escritura, a no esperar en Dios, a no tener fe en Dios, me voy a ir para el lugar donde el Señor no me ha mandado. Siempre que yo me determino a no obedecer los principios de la Escritura, estaré en el lugar donde el Señor no me ha dicho que esté. ¿Por qué? Por la desobediencia. Eso le pasó a Jonás. Jonás desobedeció y se fue para otro lugar. ¿Qué me lleva a estar en el lugar equivocado? No hacer la voluntad de Dios. Dios nos llama a hacer su voluntad. Pero muchas veces resultamos, sin darnos cuenta,
estamos en el lugar equivocado, con la persona equivocada, en la situación que no deberíamos estar, sencillamente porque no quisimos hacer la voluntad de Dios, exactamente como Jonás. Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios. Le dijo, váyase para Nínive, y él no quiso hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, estaba en el lugar equivocado. La voluntad de Dios para la juventud, en su área emocional, es guárdense hasta el momento del matrimonio para tener relaciones sexuales. ¿Qué hacen muchos jóvenes? No hacer la voluntad de Dios. Están en fornicación con su novia, con su novio. Y cuando menos lo esperan, están pasando situaciones difíciles. Hay una situación complicada. Y todo comenzó, ¿por qué? Por la desobediencia. ¿Y por qué más? Por no hacer la voluntad de Dios. Y es la parejita que hoy vemos en problemas, que finalmente quedó la niña en embarazo. ¿Pero cuál fue la raíz de todo? ¿Por qué ella está en el lugar equivocado? Desobediencia, no hacer la voluntad de Dios. Es lo que dice la Escritura. Lo interesante de todo esto es también lo que dice la Escritura al final de ese mismo versículo. Dice la Biblia, y pagando su pasaje, entró en el barco para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Qué me lleva a estar en el lugar equivocado? La desobediencia, no hacer la voluntad de Dios, pero también estar lejos de la presencia de Dios. ¿Pero por qué hoy estoy viviendo tal situación y no la entiendo? Busque la raíz, mijo. Usted nunca volvió a buscar a Dios. Usted asistía a la iglesia, pero nada de presencia de Dios en su vida. Jonás finalmente estaba, dice la Escritura, lejos de la presencia de Dios. Estaremos en el lugar equivocado en nuestras vidas siempre que nos alejamos de su presencia. Esta palabra es un llamado a nosotros pensar cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo. Porque siempre ir en contra de la voluntad de Dios, siempre tomar la decisión de no obedecer, de no leer su palabra, siempre tomar la decisión de estar lejos de su presencia, me va a llevar a estar en el lugar equivocado en cualquier área. ¿Por qué no estás feliz? No volviste a estar en la presencia de Dios. ¿Por qué no puedo enfrentar a este gigante y sigo con amargura en mi corazón y no sé cómo enfrentar? No estás buscando la presencia de Dios. ¿Por qué estoy viviendo X o Y situación? ¿Por qué no le creo a Dios? ¿Por qué mis sueños los veo como tan imposibles? No estamos buscando la presencia de Dios. Y estamos en un lugar que Dios no nos ha mandado a estar. Hoy vemos muchos jóvenes deprimidos, jóvenes desesperados, jóvenes que no saben qué hacer con sus vidas. Y la raíz de todo eso es exactamente lo mismo que le pasó a Jonás. Decidió desobedecer, decidió ir en contra de la voluntad de Dios y finalmente es un hombre que está lejos de la presencia de Dios. Eso te lleva a estar en el lugar equivocado. La pregunta es, ¿en qué lugar estamos nosotros? ¿Será que nuestra área espiritual hoy está en el lugar donde Dios quiere que esté? ¿Será que nuestra área emocional hoy está donde Dios quiere que esté? ¿Será que nuestra relación con nuestros familiares hoy está en el lugar donde Dios quiere que esté o está en otro lugar? Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, comencemos a dejar de hacer todo lo que el Señor no le agrada. Todo lo que el Señor le desagrada. Y vamos a estar en sintonía con lo que el Señor quiere entregarnos. El problema no es estar en el lugar equivocado. El problema es no aceptarlo ni reconocerlo. Cuando yo leía esta palabra, me imaginaba a Jonás. Habla con Dios, Dios le dice, hermano, váyase para Nínive. Se fue para Tarsis. Y en el camino de Tarsis, yo me imagino que él iba caminando, no sé, o de pronto iba en un animal. Este hombre era consciente que estaba haciendo todo lo contrario. En otras palabras, no estaba aceptando que estaba en el lugar equivocado. Escúcheme bien. El problema no es estar en el lugar equivocado, porque todos en algún momento estamos en el lugar equivocado. En nuestra vida espiritual, a veces durante el año tenemos
picos y tenemos lugares donde no estamos bien. En nuestra área económica a veces podemos estar bien o a veces podemos estar mal. En nuestra parte emocional a veces podemos estar bien o mal. En nuestra universidad, en el estudio, en el trabajo, a veces podemos estar bien o podemos estar mal. El problema no es estar en el lugar equivocado en algún momento de nuestra vida. El problema es no aceptar lo que estamos viviendo en ese momento. Hoy usted puede, o más bien debe, autoevaluarse y mirar si en alguna área de su vida está en el lugar equivocado. Para hacer algo que pueda cambiar esa situación o para que tu estado pueda cambiar de lugar. El problema no es que hoy llegaste y tu vida espiritual no esté bien. El problema es que no lo quieras aceptar en tu corazón. Nosotros podemos venir toda la iglesia y estar con una situación, las mismas peleas, el mismo problema, la misma situación, el mismo pecado, y estamos exactamente lo mismo. Y el problema no es realmente el problema. El problema es que no aceptamos y decimos realmente estoy en el lugar equivocado. Y nos mantenemos allí. Ese es el problema. No aceptar la situación. Y ahí sí se aplica el dicho. Definitivamente no hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces no queremos ver que estamos en un estado que no está bien. A veces no podemos ver que estamos como Dios no quiere que estemos en nuestra vida espiritual. Y eso sí es un problema, no quererlo ver. Dios nos llama a nosotros a autoevaluarnos. Podemos escuchar una predicación, podemos escuchar cualquier cosa. Dios puede hablar a nuestro corazón, pero por eso nuestro corazón siempre tiene que estar abierto a recibir, a escuchar. Cada vez que usted venga a la iglesia, cada vez que usted lea la palabra de Dios, cada vez que aquí se pare alguien a predicar, autoevalúese y mire cómo está, cuál es su estado. ¿Estás en el lugar correcto o no estás en el lugar correcto? Cada que llegas al culto necesitas estar consciente, porque si no estamos perdiendo el tiempo y estamos calentando una silla. Y de eso no se trata. No se trata de escuchar a alguien aquí cada 8 días, se trata de estar creciendo, se trata de estar evolucionando, se trata de ir creciendo en la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Están como serios, no sé por qué. Todo el mundo está así mirándome serio. Estamos en el lugar correcto, no interesa. Lo que importa es lo que vas a hacer después de que tú sepas dónde estés. Eso es lo importante. Lo importante no es que llegaste aquí, estás frío espiritualmente y no sentís a Dios y no hablas nunca con Él. Ese no es el problema. El problema es que sabiendo cómo estás, seguís igual. El problema no es que tengas un problema con tus padres, el problema es que ya no le hablas a un amigo, el problema no es que estás pasando un problema en la universidad, el problema es llegar a la iglesia y no aceptar que estoy donde Dios no quiere que yo esté. Jonás estaba yéndose para Tarsis y no aceptaba que lo había Dios mandado a otro lugar. Y eso puede pasar con nosotros en cualquier momento en nuestras vidas. Hoy nosotros podemos elegir en qué lugar queremos estar. Hay un asunto interesante con todo esto. Y es que cuando yo les hablo a ustedes de estar en el lugar equivocado, yo lo menciono porque puede ser peligroso. Solamente Dios sabe por qué estamos hablando de esto específicamente esta noche. Aquí hay personas que pueden estar en el lugar equivocado. Y quiero decirles algo con amor. Es peligroso estar en el lugar equivocado, tanto física como espiritualmente. Yo puedo estar en el lugar equivocado, pero hoy estamos predicando de esto y esto se vuelve importante porque es peligroso estar ahí. No es sano estar en el lugar equivocado y cuando pasa tanto tiempo. Es momento de pensar, de analizar, de mirar qué estamos viviendo. Yo esta predicación no la estoy haciendo porque sí, al aire. Porque sé que hay consecuencias negativas cuando estoy en el lugar equivocado.
estar con la persona incorrecta. Eso es estar en el lugar equivocado y eso es peligroso, porque se te puede dañar toda la vida en un segundo. Estar con las personas que Dios no quiere que tú estés, te pueden hacer tirar un semestre. Y esto está representado en plata, en tiempo, en inversión, en su familia que está invirtiendo en usted. Es tiempo para pensar dónde estamos. El lugar correcto, el lugar donde Dios quiere que yo esté. Es tan peligroso no estar bien espiritualmente, porque es ahí donde el enemigo ataca más fuerte. Es ahí donde el enemigo toca a los jóvenes y los destruye. Los ataques más fuertes, donde los jóvenes caen más rápido, o una de las estrategias del enemigo es sencillamente debilitar la fe de los jóvenes, de los seres humanos. Siempre que vayas a ver una consecuencia negativa de X, Y o Z, la persona no estaba bien espiritualmente. Y es un estado el cual nosotros muchas veces nos acostumbramos. Dios no quiere que estés allí. Dios tiene un plan mejor para vos. Y hoy estoy haciendo esta predicación con amor, según lo que dice la Escritura, porque estar en el lugar equivocado puede ser muy peligroso. Desde el punto de vista que se mire, siempre será algo que puede ser peligroso para nuestras vidas. No sé exactamente por qué estoy predicando acerca de esto, pero lo que sí sé es que Dios está hablando a algún corazón específicamente. Y muchos de nosotros hoy estamos, por medio de esta palabra, entendiendo de que quizás deberíamos estar en otro lugar. Este tiempo de octubre es un tiempo difícil para todo el pueblo cristiano, usted tiene que entenderlo. Ese es el tiempo donde los satanistas se reúnen. Ese es el tiempo donde los brujos, las brujas, comienzan a hacer conjuros por todo lado. Para que los jóvenes no oren, para que haya pereza espiritual, para que hayan tantas cosas. Este fin de semana han muerto 4 personas, 4 homicidios, sicariato. Y el Señor me mostraba espiritualmente que una persona creo que murió en el Guinness, otra persona allí en el Ingenio, en una panadería. Y recuerdo que en estos días mi esposa me dijo que compraba un pan de bono en la panadería donde ocurrió el homicidio. Y cuando el Señor me hablaba de esta palabra, me decía, a veces sin imaginarnos nosotros podemos estar en el lugar equivocado y podemos sufrir una consecuencia sin ni siquiera imaginarnos. Porque estar en el lugar equivocado puede ser como tan... O sea, puede producir una sensación como de, nada me va a pasar. Las personas que han muerto por una balacera en Cali por estar en el lugar donde no debían, nunca se imaginaron que eso iba a llegar a pasar. Y eso representa prácticamente lo mismo. Estamos en un mes complicado en nuestra ciudad. Yo quiero decirle a la iglesia de Cristo, es tiempo de orar más, es tiempo de crecer espiritualmente, es tiempo de pegarnos más de Dios. ¿Quién dice amén? El mes de octubre es un mes muy fuerte espiritualmente. Es un tiempo donde usted necesita estar orando por su vida, por su familia. Usted necesita estar haciendo guerra espiritual. Usted necesita estar pegado de Dios. Es un tiempo complicado. Es un tiempo donde los niños son sacrificados a Satanás. Y nosotros no podemos estar adormecidos, no entendiendo en el lugar y en el tiempo que estamos como iglesia. Es tan peligroso estar en el lugar equivocado. Y sabes, estamos llamados a interceder, a orar por nuestra ciudad. Allí donde está, un momento, cierre sus ojos, por favor. Maravilloso Señor, gracias. Porque tú has preparado esto con un propósito, Señor. No sé exactamente qué situación estemos viviendo. No sé qué situación haya, Señor. No sé si hay personas en momentos peligrosos, personas que hoy estén en una situación de peligro.
Pero lo que sí sé es que tu presencia está en medio de nosotros para decirnos, no teman, yo estoy con ustedes. Espíritu Santo de Dios, mira cada persona, mira cada situación. Estar en el lugar equivocado puede ser la situación más común y corriente, pero puede ser tan peligrosa, Señor. Jonás tomó la decisión, Señor, de estar en el lugar equivocado, porque finalmente nosotros decidimos dónde estar. Pero lo que sí sé, Señor, es que tú quieres que estemos en otro lugar. Lo que sí sé, Señor, es que hoy tú nos das la autonomía para decidir estar en el mejor lugar, Señor. Porque a veces no lo queremos ver, Señor. Exactamente como el dicho, no queremos ver en qué situación estoy. Hoy Espíritu Santo de Dios toca corazones, toca mentes, Señor Jesús. Si estamos adormecidos espiritualmente, Señor, levántanos, sacúdenos, Señor Jesús. Si como hijos de Dios y como cristianos no estamos levantándonos a clamar por nuestra ciudad, a ver los peligros que están sucediendo y no estamos clamando, no estamos intercediendo, Señor, para pedir protección por nuestras vidas, por nuestras familias, por los niños, Señor Jesús, levántanos, Espíritu Santo de Dios, y muéstranos en el lugar donde tú quieres que estemos, Señor. Oh, maravilloso Señor, han pasado 9 meses de este año, Señor, donde quizás muchos de nosotros escribimos planes, sueños, y quizás hoy estamos tan lejos de eso. Pero tu presencia está acá en este lugar, Señor Jesús. Toca nuestros corazones, maravilloso Padre Celestial. Abra sus ojos un momento. Yo no voy a poder terminar esta predicación el día de hoy, pero si dejamos hasta acá, está bien. Es tiempo para pensar en qué lugar estamos. ¿Dónde estamos en este momento? Cuando estudiaba este pasaje, quiero abrirles mi corazón y decirles que el Señor me hablaba tantas cosas. No te estoy hablando de vos, te estoy hablando de mí. No te estoy hablando de Jonás, te estoy hablando de mí. Me decía, Juan, yo no quiero que estés acá, en mi área espiritual. Yo no quiero que estés acá, en tu área familiar. Yo no quiero que estés acá, en esta área, en esta área, en esta área, en esta área. Y yo le decía, Señor, ayúdame. Y el Señor, por medio de su palabra, me mostraba que es una decisión. Cada uno de nosotros decide dónde quiere estar. Jonás decidió solito irse para el lugar donde el Señor no lo había mandado. Cada joven decide con quién quiere meterse en una relación sentimental. Dios te deja escoger. Nadie va a elegir por ti. Dios te deja. Y cuando el Señor me hablaba por medio de este pasaje, yo le decía al Señor, ¿cuánto me parezco a Jonás? Me mandas una cosa y me voy para donde tú no me has mandado. Y cuando menos lo imagino, estoy en el lugar equivocado. Y todo eso ha sido porque yo mismo lo he elegido. ¿Sabes? Muchos de nosotros quizás planificamos muchas cosas para este año y hoy estamos muy lejos de estas cosas. Sé que faltan exactamente 3 meses para que termine el año. Muchos hasta aquí pueden estar contentos y satisfechos. Logré esto, logré esto, logré esto. Pero sé que muchas personas que están acá quizás no están tan felices porque muchas de las cosas que habían planteado para su vida quizás no se han dado.
Pero sabes, muy seguramente muchos durante estos primeros nueve meses del año han estado en el lugar donde Dios no ha querido que estés. Dios quiere cosas increíbles para la juventud. Dios quiere cosas increíbles para nuestra generación, para sus hijos. Dios quiere gozo, quiere paz, quiere alegría. Pero hoy no hay alegría, hoy no hay gozo, hoy no hay paz. Hoy hay tristeza, hoy hay aburrimiento, depresión. Y Dios no quiere que estés allí. Pero es un estado que cada uno de nosotros elegimos. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, hoy podemos elegir en qué lugar queremos estar. En el lugar equivocado o en el lugar correcto. Si hoy no estás bien espiritualmente, esa fue tu elección. Si hoy no estás viendo muchas de las cosas y estás en el lugar donde tú quizás no esperabas, es porque quizás lo hemos elegido. Pero hoy es un día especial porque su presencia está acá. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en este lugar? Hoy quiero hacer una oración especial. Hoy quiero orar específicamente para que el Señor nos cambie de lugar. Hoy yo siento que hay muchas personas que están en el lugar donde no, el Señor no los ha llamado, pero el Señor quiere llevarnos a otro lugar, a un lugar donde está Él, donde está su presencia, donde está su paz, donde está su sombra. Recuerdo una vez que prediqué en esta iglesia algo que llamé viviendo bajo la sombra de Dios. Y llegué aquí con una sombrilla, con un paraguas. Y el Señor me mostraba que estar bajo la sombra de Dios es una decisión que nosotros tomamos. Y es ahí donde el Señor quiere que tú estés. Allí donde está, un momento, cierre sus ojos. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias por esta noche tan hermosa que nos regalas. Gracias, Señor Jesús, porque tú hablas a nuestros corazones por medio de tu palabra. Nos enseñas. Tu presencia, Señor Jesús, es lo que realmente necesitamos. Tu presencia, maravilloso Padre Celestial, es el lugar donde tú quieres que nosotros estemos. Porque allí, solamente allí está la fuente de todo cuanto queremos, de todo cuanto necesitamos, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, cuán confundido estamos muchas veces al creer que estamos en el lugar correcto, cuando en realidad no es así. Yo te pido, maravilloso Jesús, que continúes hablando a nuestros corazones. Quedan 3 meses para que termine el año, Señor. Y tú eres un Dios que puedes revertir toda situación, Señor. Y por eso estamos acá, Señor. Por eso es predicada tu palabra, Señor. Para revertir toda situación que hoy estemos viviendo, Señor. Tú puedes cambiar todo estado, Señor. Oh Espíritu Santo, Dios, gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Levante su mano derecha un momento y dígale: Señor, toca mi corazón, Señor Jesús. Sigue hablando a mi vida. ¿Cuál es el lugar, Señor, donde tú quieres que nosotros estemos a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel emocional, Señor? Levante sus manos un momento al cielo y diga al Espíritu Santo: gracias por esta noche. Diga al Espíritu Santo: solamente tú puedes llevarme al lugar que tú quieres que yo esté. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias. Si no estás donde Dios quiere que tú estés hoy, hoy quiero decirte en el nombre de Jesús: no te preocupes.
has llegado a su casa, has llegado al lugar correcto. Por esa razón, simplemente allí donde está, como una oración de iglesia, Señor, gracias porque me has traído al lugar correcto. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias por este tiempo de bendición. Gracias por hablar a nuestros corazones. Llévanos al lugar, Señor Jesús, que tú quieres que estemos, Señor Jesús. No queremos, Espíritu Santo de Dios, fallarte más. No queremos ir en contra de tu voluntad. No queremos desobedecerte. No queremos descuidar tu presencia, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, toca nuestros corazones, Señor Jesús, y colócanos en el lugar donde tú quieres, Señor, en nuestra vida espiritual, Señor Jesús. Si hay de pronto adormecimiento, pereza espiritual, si no has vuelto a leer la palabra, levante sus manos y dígale: Señor, dependo de ti. Tu palabra dice que sin ti nada somos, que sin ti somos como una rama fuera del árbol, Señor, y nunca produciremos fruto. Espíritu Santo de Dios, coloca algo en nuestros corazones, coloca algo en nuestra mente, en nuestra vida, Señor Jesús, que nos lleve a buscar tu presencia, Señor, a pesar de cualquier cosa. Maravilloso Espíritu Santo de Dios, oh Jesús, toda nuestra esperanza, Señor Jesús, está en ti, Señor.